Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otro nuevo video más. Hoy nos encontramos en la comunidad de Papaxtitla, municipio de Huejuta de Reyes, Hidalgo. Hoy venimos a presenciar el arte del bordado artesanal. Acompáñenos, amigos. Bueno, amigos, estamos aquí en la casa de la señora Rosa y de la señora María, que nos mostrarán cómo se hace el bordado artesanal de esta región. Bueno, amigos, vamos a tratar de enseñarles la mayor parte del proceso que lleva el bordado. En aquella parte nos están haciendo el diseño. Nos hicieron el favor de personalizarlos un pequeño diseño exclusivamente para nosotros. Entonces, ¿es este? ¿Cómo es este? Miren, es aquí tenemos cómo es la elaboración. Miren, allá ahí tenemos cómo se está formándola. Cómo está formando la pequeña flor. Es bastante curioso porque se está haciendo con pluma sobre una superficie plana, y esto ayuda a que la flor salga, o el diseño salga, un poco más correcto. Una pregunta sería, es ¿por qué con pluma, doña? Porque se ve mejor. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué en esta tela se utiliza, o es exclusivamente para cierto tipo de telas? O sea, por ejemplo, usted está bordando, o estamos viendo que está bordando sobre una tela de otro material. Uh-huh. ¿Qué material es este? Tipo satín. Satín. Uh-huh. Y por ejemplo, para dibujar los diseños, ¿es lo mismo esta que esta? Sí, es lo mismo. Entonces no hay como que una tela específica para bordar. De licra, sí, es diferente. ¿Cuál es la principal diferencia? Es que la de licra no se puede pintar con la pluma. Tiene que ser un color de... como los que llevan los niños en la escuela. ¿Crayola? Ajá, sí. Como crayola. Entonces, ¿se puede bordar en todo tipo de tela? Sí, se puede. Porque me imagino que la licra es como que... ajá, por la textura, ¿no? Ajá, o sea, que es muy lisa y aparte se estira. No, la elasticidad. Pero hay unas telas que yo creo que son un poco más fáciles. Como, sí, como la tela de manta. De manta. Como aquella, ¿no? Esa es de manta. Es más fácil para... pero la manta también hay tres tipos de mantas. Uh-huh. Una es de la primera, la segunda y la prelavada. Entonces, no solamente es pintar y luego bordar. No. Todo lleva un proceso. Sí. Y por ejemplo, ¿qué tanto tiempo se utiliza para este tipo de bordados? Porque acá nos están haciendo un bordado que nos dijeron que es un poco así improvisado, que no va a llevar mucho tiempo, pero aquí vemos que esto es, le da toda la vuelta, porque esto es un vestido, nos platicamos. Sí, es un vestido de 15 años. Este sí lleva tiempo porque tiene muchas flores. Depende. Pues uno, si quiere con muchas flores, lleva más tiempo. Y si uno que no quiere... que tenga poquito, pues no lleva mucho. ¿Qué tanto tiempo se utiliza para, bueno, se lleva para terminar, por ejemplo, este vestido? Para 15 años, un mes. ¿Un mes? Uh-huh. Y aquella es una blusa. Pero es una blusa. Es un tipo diferente. Es una blusa. Es como que el diseño es diferente ese que este, y mucho más diferente que este, ¿no? Uh-huh. Porque el material es de manta. Material de manta. O sea, ¿cuál es la que más se acostumbra a abordar? Porque, por ejemplo, nosotros vemos que los mercados casi siempre encontramos como que de ese tipo. Y estos son... Ya. Más común. La que más común es la manta. Es la que más se utiliza aquí, porque
por la calor que hace, ¿no? Uh-huh. Y sí, es más fresca. Uh-huh. Pero aquel es otro tipo de bordado. Sí, es que son varios tipos de bordados, ¿no? Y digamos, este es un trabajo especial. Uh-huh. Ya quedó. Miren, ya tenemos, ya tenemos el producto preterminado. No, ese es el diseño para diseño, empezar sí, a bordar. A ver, muéstrala arriba. A ver. Ah, sí. Así, mira, va a quedar. Va, bueno, ahorita es el diseño, le falta lo que es el bordado. Este es un diseño que nos están haciendo. Y miren. Chéquense cómo es. Ya después de dibujado. O sea, sí. Esta es una playera, digamos, limpia. Este ya es el primer paso. Y después, ¿qué es lo que sigue después de esto? O sea, ¿ya bordarlo? O bordarlo. ¿Ya directo? Sí, directo, bordarlo. Y, por ejemplo, para los bordados, me imagino que hay un tipo de hilo, ¿no? O sea... Depende de uno cuál hilo escoge, porque hay tres tipos de hilos, que son estambre, madejas y cristal. ¿Cuál es la diferencia entre una pequeña diferencia que nos puede decir entre cada uno? Es que el estambre no es brilloso y el cristal es brilloso. Cristal es este. Ajá. Cristal es porque es brilloso. Uh-huh. Brilloso. El estambre no, pero el cristal se despinta y, ay, no traigo, ¿no? Y el estambre no. Este es el estambre. Ya. Sí. Ah, digamos. Por eso yo no puedo ensuciar esta tela, porque si ensucio, tengo que lavar. Y si es cristal, lo lavo y se despinta. Pinta. Ah, sí. Bueno, para que vean, amigos, no nada más es agarrar el primer hilo que veas y luego a bordar. Bueno, si es que sabes bordar, ¿verdad? Porque si no... Más que es muy tardado. Viene por rollitos y encaja. Lo vende. ¿Y ese lo ocupa mucho o nada? ¿O solo es para diseños especiales? No, especiales. Especiales. Sí. Como por ejemplo, no sé, ¿cuál sería un...? Por ejemplo, ustedes llegan y me dicen, yo quiero este bordado, uh-huh, pero quiero con madejas. Ajá. Ustedes van a conseguir la madeja, yo lo hago. Ajá. Ajá. Depende de uno. Ah, ya. Ajá. Pero usted nos recomienda, ¿qué es lo que más nos recomendaría? Lo más... Para mí, ajá, estambre. Siempre. Porque es más fácil. Más rápido. Ahí es dependiendo el cliente qué tipo de material quiera que use. Por ejemplo, yo no quiero bordar con madejas, pero el cliente me dice, yo quiero con madejas. ¿Yo qué hago? Tengo que hacer. Ah, sí. Ya el cliente sabrá, ¿verdad? Ya es. Sí. Pero interrumpir, pero el tipo de trabajo es lo mismo. Es lo mismo. Ajá, es el mismo trabajo, nada más que cambia el material. Cambia material y costo. Ah, ya va a variar. Sí, obviamente. Sí. Miren, aquí tenemos dos tipos de bordados que están haciendo. Nos estamos dando cuenta que aquí están bordando con aguja. Y acá están bordando con gancho. Pero ¿cuál es la diferencia, digamos? Vamos a hablar más de diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre gancho, usar gancho y usar aguja? Uh-huh. Pues yo digo que más rápido con el gancho. Y aquí sí es un poquito más difícil. Sí, porque esto no se puede con gancho. Tiene que ser con una aguja. Ella te lo está haciendo. Ajá. Para rellenar las flores tiene que ser con una aguja. Con gancho no se puede. No. Ajá. Uh-huh. Gancho es como un tejido, ¿no? Ajá, para tejer. Ah, oh, entonces la diferencia es tejido y bordado. Ajá. Sí. Ah, miren. Sí. Porque, miren, allí estamos, lo que nos están explicando, aquí está bordando, no sé, un tallo de una hoja y una flor. Y acá es como un margen de un cuello, digamos. Ajá. Sí. Miren. Esto ya quedó. Miren, es para decorarlo. Para decorarlo, para que le dé Le dé como forma, ¿no? Ándale. Exactamente, se va más vistoso. Ajá. Sí. Miren, este también lo hizo con gancho. No, con una hoja. La hoja. Ah, sí. Ya, miren. Sí, todo es con la hoja.
Lo único nomás es lo del cuello, le puse con el gancho, con este gancho. Digamos, ¿cómo es la técnica para bordar? Porque sí, como el público en general nos dicen que es bordado y como con gancho, pero ¿cómo le hace con el gancho? O sea, yo no me doy una idea de cómo es que mete el hilo, cómo es que... Primero hay que amarrarlo el hilo. Ajá. Y al amarrarlo, pues agarras al revés la tela. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿nos puede mostrar? Por decir, yo lo amarro acá. Ajá. Y aquí por donde yo empecé, aquí le hice un nudito, pues ya le pongo mi gancho, pues ya le jalo el hilo hacia afuera. Ajá. Ya de ahí le voy dando forma, lo voy metiendo cada cuadro, de aquí lo voy metiendo y me va quedando la forma como lo llevo, el bordado, digo. Ajá. Sí, ya va quedando así. Y digamos, ahorita ya terminó. Ahorita ya terminé, ahorita ya quedó, ahorita sí ya quedó. Así se ven bien. Es que mira, lo que quiero que noten aquí, amigos, es el detalle con el que se hace. O sea, miren esto. O sea, pareciera que solo son, o sea, es un hilo que es metido, luego sacado. Uh-huh, sí. Pero no, en realidad no es, está como, si alcanzáramos a distinguir, está como enredado. Sí. Miren. Es como le voy haciendo con una cadena. Ajá, exactamente, sí, con sí, una cadena. Con una cadenita y ya lo voy metiendo, por decir, otra vez por acá, luego este lado, así va haciendo. Y su guía serían estos puntos, digamos, ¿no? Ajá, o sea, sí. Oh, sí, uno le va calculando a uno cómo va. Si uno quiere más pegadito, puede ser más pegadito. Pero yo lo hago así, en esta forma lo pongo. O sea, tiene su técnica, sí, de bordado. Ajá, sí. Oh, mira. Sí. Y por ejemplo, es diferente a como lo estaban haciendo aquí. Que por ejemplo, aquí es, digamos, mete la aguja y luego saca y más o menos va rellenando. Uh-huh. ¿Nos puede mostrar tantito cómo le estaba haciendo? ¡Ah! Busque y busco, ven acá. No, pues, ¿cuándo va? ¿Cuándo va a terminar? Miren, vamos a poner atención a este. Digamos que por ejemplo, no le hace nudo como acá. No. O sea, solo deja como un pequeño espacio, uh-huh, un cachito de hilo, y es como su, digamos, como su límite. Ajá, para que lo tape. A veces que a mí me gusta dejar nudos por detrás. Ajá. Ajá, por eso yo voy haciendo así. Y para que no se descosa, pues tengo que dejarle un cacho para que lo tape esto, que no se vea. Ajá, es importante, ¿no? Tapar, uh-huh, Sí. Tapar el diseño, ¿no? Ajá, uh-huh, sí. Como cuando ibas a la primaria y no te salías del margen. Ajá. No. Y digamos, acá va a volver a empezar. Sí, ya voy a empezar. Vamos a ver, si podemos ahora sí grabar, cómo es que sale. Ahorita, mira, yo le voy a meter el gancho acá. Ajá. Realmente ya le hice un pequeño nudito. Sí, sí, sí. Para que no se salga hacia arriba el hilo. Y lo pongo nerviosa. Sí. No, está grabando. Haga de cuenta que no estamos aquí. Uh-huh. Ah, ya se pasó acá. No quiere que pasara. Ahora sí era. Ajá. Ah, sí, ya. Ahora otra vez voy a pasar a este lado. No es como está grueso este lado. Oh, ya. O sea, la función del gancho es, uh-huh, meter un hilo para un sí, te lo estoy diciendo. Y luego regresarlo, y luego volver, uh-huh, a regresarlo. Sí.
y una vez para unir, digamos, el punto, usted enreda el hilo como estamos viendo ahorita, lo mete y lo vuelve a hacer. Y digamos, ¿qué tanto tiempo se va a tardar en terminar, digamos, el cuello? O sea, porque... ¿Cuánto...? Yo creo que unos 10 minutos, ¿no? Porque este no le calculé, porque ahorita que me senté terminé, mira. No sé cuánto tiempo, como no le calculo cuánto tiempo. 10 minutos. Yo creo, ¿no? En lo que estábamos, en la que terminando un diseño, sí. Ya había terminado. Imagínense qué tanta técnica o cuánta experiencia tienes que tener para ese tiempo. O sea, sí. Yo ni siquiera podía intentarlo y menos pasar un gancho de un lado a otro. Creo que me picaría el dedo, y es que no tiene punta. Sí. Es que como está grueso aquí, por eso tal, como aquí no tanto. Sí. Ese como tiene doble tela aquí. Por eso tarda uno. Y ahora que vemos que es como que cómodo, ¿no? O sea, la ropa. Sí. Bueno, aquí ahorita no estamos en el mejor clima que digamos porque está lloviendo. Pero es muy común que este tipo de ropa se utilice cuando hace demasiado calor, que es casi todo el año. Entonces, o sea, este es como que la ropa perfecta para el calor, digamos. Sí. Y pues vale la pena utilizarlas. Miren, este pequeño ejemplo de cómo se hacen y todo lo que te ayuda cuando la usas. Sí. O sea, porque te protege, es cómodo, es fresco. Sí, no es muy caliente, está fresca esa ropa. Es una ventaja, o sea, y esta es una técnica que ya lleva bastante tiempo, o sea, porque... Digamos, ¿cuánto tiempo lleva trabajando o bordando ropa así? Yo, como 12. ¿12 años? 12 años, sí. ¿Y usted? Yo llevo 17 años. 17 años. Sí. Nos platicaba hace un rato que no se aburre. No bordar. Me aburre. ¿Le gusta bordar? Me gusta bordar. Cuando no tengo que bordar, pues sí me aburro. Quiero bordar. No, pues entonces sí le gusta bastante el trabajo. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Como ven aquí, ya están los productos terminados, todos bordados. Esta es una playera que cuando se haya terminado la queremos rifar. Si se la quieren ganar, mírenla, está toda. Está en proceso. Si se la quieren ganar, solo tienen que mandar un mensaje al número que va a aparecer por en la parte de abajo. Por aquí. En la pantalla. O en la descripción. No se ha pegado la señora. Y ya pueden participar para ganársela. Va a quedar bien. Ahí está. No olviden suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subamos un nuevo video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Por nuestra parte sería todo, amigos, y hasta luego, bye bye.